Saludarlos de nueva cuenta, muy buenas noches, bienvenidos pues a una transmisión que esperemos sea la penúltima y no la última. Y porque digo esto, porque pues esperemos que el próximo jueves también estamos aquí en la Duela José Díaz Vega. Por lo pronto, esta tarde noche pues el sexto juego de la serie final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional ha regresado a la serie a Veracruz, ha regresado a la casa de los Halcones Rojos después pues de una gira que realmente no fue buena, una gira muy complicada para los Halcones Rojos, donde pues allá en Cancún perdieron los tres partidos, los dos que ganaron aquí. La serie está a favor de Pioneros, 3-2. Hoy es el momento de empatar la serie, hoy es el momento de tratar de llegar hasta las últimas instancias, que sería el séptimo juego. Halcones Rojos desafortunadamente no tuvo una buena actuación, más que nada en el quinto juego, en el del sábado, donde por ahí Pionero se vio muy superior en todos los sentidos. En esta ocasión, bueno, pues esperemos que en casa, cobijado de toda su gente, pues el equipo que dirige Eddie Casiano pueda volver a hacer ese básquetbol tan espectacular que nos había acostumbrado, tan ofensivo. Las caras nuevas aquí en casa, bueno, la incorporación de André Emmett, que ya lo hizo allá en Cancún, Ronaldo Bachman, que también lo hizo. Se esperaba muchísimo más de esta dupla, pero desafortunadamente pues no pudo ser así. Así es que pues todo está prácticamente listo, el marco, los jugadores, ambas quintetas, la afición que poco a poco empieza a llenar el Benito Juárez, el auditorio Benito Juárez. Se espera sin lugar a dudas un lleno hasta las lámparas. Está la gente pues poco a poco entrando a la victoria. Así es que pues los ingredientes están dados. Hay jugadores muy interesantes de parte de los Pioneros que lo han hecho bastante bien, sobre todo en casa. Los Halcones Rojos, bueno, necesitan una dosis, un toque de confianza para regresar de nueva cuenta a ponerse en la serie. Así es que una victoria de Halcones forzaría al séptimo juego. Una victoria de Pioneros, se terminaría la temporada, se terminaría la liga, se terminaría ya con el triunfo de los Pioneros. Esperemos que no sea así, esperemos vernos el próximo jueves. Así es que estamos prácticamente a unos cuantos minutos de arrancar el partido. Así es que pues nos vamos a ir de aquel lado. Mi compañero y amigo Rafael Ameca, bueno, él se encuentra por ahí haciendo algunas cuestiones. Así es que prácticamente estamos listos ya para irnos a narrarles a ustedes el sexto juego de la serie final entre los Halcones Rojos y los Pioneros de Cancún.
Probando. Yeah.
Bueno, pues después de 2 minutos, los dos primeros puntos del encuentro, finalmente de Paco Andrés. Ahí hay una falta de Denis Clemente, un codazo sobre Carlos Rivera. Así es que, pues por ahora las cosas así están, 2-0. Bueno, vienen los tacones rojos. Otra vez con el señor Clemente buscando puntuar el equipo de los pioneros. Viene el señor Soriano en la primera, quien recupera. Ahí hay 2 puntos de Héctor Hernández. 2 puntos. Muchas fallas al inicio del encuentro. Esperamos por ahí que empiecen a puntuar. Es un ruido infernal el que se siente. Viene el señor Soriano, va a intentar. Ya se le va a acabar el periodo. Ahí hay 3 puntos. 3 puntos para Pinedo. Está Paquito Cruz haciendo puntos para los halcones. 5-4, sigue ganando pioneros. Vamos a ver ahora el señor Lloreda, tiene la puerta faltando a Adrián Zamora. Lloreda tiene puntos, así es que están 7-4 ganando los pioneros. Pioneros empieza a atacar. Denis Clemente con Soriano, este con el señor Humphrey, con quien otra vez con el señor Denis Clemente, se va a intentar meter, ya lo hizo, ya tiene puntos. Con el rojo necesita defensa, Rafa. Bueno, pues ahí está una falta de Carlos Rivera sobre Soriano. Necesita Cones defender, Rafa, y anotar, porque ni una ni otra, ¿eh? El primero es bueno del señor Soriano. Vamos a ver el segundo. También es bueno. 11-4, mi querido Rafa. 11-4. Oh!
Híjole, veo demasiada desconfianza, Rafa, ¿eh? Demasiada. Bueno, híjole, qué difícil es la, está en este momento la situación para los Halcones. Están fallando prácticamente todo. Harvey va a intentar meterse, disparo, quien recupera la bola. Adrián Zamora, viene Paco Cruz. Tiene el señor Willy Pagán. Ahora la tiene el señor Soriano. ¿Con quién? Con nadie. Vaya, vienen los rojos. Bueno, pues son 11-7, arriba Pioneros, faltando 3 minutos, qué rápido se ha ido el primer periodo. Muy pocos puntos, y es lo que no le gusta a Eddie, estos tiros de larga distancia, así es que, híjole, qué difícil. Sí, yo creo que era una falta deportiva. A la línea, Carlitos Rivera. Las dos manos arriba. Bueno, viene el equipo de Pioneros. Hernández tiene la pelota. Willy Pagán enfrentando a Carlos Rivera. Otra vez Soriano. Otra vez Hernández. No, ¿quién recupera? Señores, me viene de rojo. Bueno, 10 Halcones, 14 Pioneros, faltando 2 con 20. Viene ese.
señor Soriano, casi pierde la pelota, otra vez con él, buscando, ahora huele para el señor Héctor Hernández, va a intentar un triple, quien recupera la pelota, la tiene los Halcones Rojos y viene el señor Andrés Emmet, el momento de seguir anotando. Vamos a ver, el señor Emmet intenta por ahí, ¿con quién? Con Zamora. Era, bueno, creo que se equivoca por ahí. Eran puntos que tenían que haber sido anotados. Viene de nueva cuenta el señor Pagán. ¿Con quién? Con Jorge. De tres, Hernández. Va a intentar. Pero, no, pero bueno, no entiendo por qué lo deja tirar. Bueno. Lamentable que sea así. 17 a 10. Viene el señor Emmet. Es la diferencia de que pudieron haber sido 12 y son 17. Carlos Rivera. Uy, bien recupera la pelota, Carlito Rivera de nueva cuenta, un triple. ¡Qué buen triple de Carlito Rivera! Pone las cosas 13-17, pero aún así la ventaja sigue siendo para los pioneros de Cancún. Viene el señor Willy Pagán. Ay, foul sobre Llorena y me parece que va a ser de... Vamos a ver de quién. Pero sería su segunda en todo caso. Bueno, hay uno nada más, así que son 13 a 18. Vamos a ver. Rafa Llorera se quejaba del ruido. No me puede decir semejante barbaridad. Llorera se estaba quejando del ruido. Estos del show y se las hicieron allá también. Viene de nueva cuenta. Ahí el Brody. Bien, excelente pase. Falta sobre Backman ahí que estaba haciendo la penetración. Hay dos disparos. Además de acumulados, bien el pase picado del 1 al 5. Y ahora viene Backman para hacer la intentona en el disparo de castigo. Ahí está Backman anotando la primera canasta. 14 a 18 el marcador. Explotando el auditorio Benito Juárez, apoyando al equipo, el sexto hombre. Y ahí está Backman. Bueno, pues ahí están en el marcador todavía, 15-18. 15-18, viene Pagán. Vamos a ver el ataque de los pioneros. Se va a perder la pelota, la pierde, recupera Backman. ¡Ey, Backman! Esta canasta el señor Backman volando por los aires. Híjole, qué complicado, Rafa. Te pones a un punto y descuidas el tiro de tres. Viene y te vacunas.
conjunto de pioneros. Ahí hay que estar más concentrados, hay que tratar de evitar esos disparos de tres. Está con todos pioneros en ese rubro, los tiros de tres.